Rechazando estas medidas que ha implementado el gobierno, el alza de la canasta que ya es insostenible, insoportable en este país. Si es que igual la coordinadora de lucha pues llamó en el día de hoy acciones a nivel nacional, nosotros en el día de hoy pues estamos haciendo un volanteo aquí en la Vía España para mandar ese rechazo a estas medidas, el alza del pasaje. Hay una cantidad de temas muy horribles que nadie sale a aclarar sobre las acusaciones que se están haciendo a funcionarios de este gobierno, y que yo creo que por el respeto que nos merecemos los ciudadanos, hay que salir, el gobierno tiene que salir a dar una explicación. Motivo de la protesta del día de hoy por el alto coste de la canasta básica familiar. Ahorita mismo todos nosotros como trabajadores nos sentimos humillados por el alto costo de la vida. También por el alza de la gasolina, por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Aquí estamos protestando pacíficamente y necesitamos el apoyo no solamente de los trabajadores de la construcción, sino también de de todo el pueblo panameño, compañero. Así que, y si lucha, no hay victoria. Y si lucha, no hay victoria. Y si lucha, no hay victoria. Una protesta revolucionaria, contundente contra este gobierno, que ha mantenido una postura de irresponsabilidad frente a los graves problemas que aquejan al país, fundamentalmente el alto costo de la vida, el aumento del pasaje y también los señalamientos irresponsables del ministro de Seguridad Mulino, que se ha dirigido de forma irrespetuosa no solamente hacia el pueblo, sino hacia todas las organizaciones del movimiento popular, de una forma chabacana, de una forma desafiante, de una forma impropia de un ministro que debe propiciar un clima de estabilidad y de seguridad, y no llamando a la guerra, no llamando al cuerpo a cuerpo, no diciendo, como lo dijo, fueron sus declaraciones, no son mudos ni mancos, de que en esta contienda todos vamos a salir cortados y que va a correr la sangre. Esas son declaraciones irresponsables e impropias de un ministro que no es más que reflejo de un gobierno, de un gabinete, de una clase política que gobierna este país de forma irresponsable y que además irrespeta a todo el pueblo panameño. Nosotros estábamos nuevamente haciendo un cierre parcial, estamos volanteándole nuevamente a la comunidad. Vemos que este gobierno no le interesa para nada que uno comunique la realidad que vive el pueblo panameño. Nosotros como movimiento estudiantil, con un compromiso con la Universidad de Panamá, salimos dignamente a la calle. Sin embargo, la policía nuevamente, de parte del gobierno de Ricardo Martinelli, lo que recibimos es lacrimógena, perdigones y nuevamente tiran resonancia con tal de reprimir las protestas que hace el sector estudiantil y el sector del movimiento popular. Nos hacemos una invitación al 26 de mayo a que participen en la protesta nacional, en la marcha que se va a realizar nacional.
acción se está realizando simultáneamente en todo el país por parte de Frenadeso, donde organizaciones como el Sundra, Asoprof, estudiantes, otras organizaciones campesinas e indígenas están protestando por el alto costo de la vida, por los problemas sociales que hay, por la corrupción que en este momento está invadiendo al país, por las muertes también en la industria de la construcción. En el caso de Chiriquí, 8 muertos en el proyecto del magnate mexicano Carlos Slim, que es algo totalmente injustificado, y le estamos haciendo el llamado, exigiendo al Ministerio Público que se investigue y que se encuentren culpables de la muerte de 8 humildes obreros chiricanos en la provincia de Chiriquí. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hace CONUSI al llamado a hacer piqueteo hoy 12 de mayo, con el compromiso de denunciar lo que el gobierno viene haciendo, subiendo el alto costo de la vida, el pasaje y la corrupción que se está dando en nuestro Panamá. Nosotros somos de la organización Sintraconsa, pertenecemos a la CONUSI y a la AFIP, y somos trabajadores de Machelo.